Bueno, Tilio, lindo conjunto, principalmente de terneros, de terneras, y también una consignación importante de vientres que se colocaron todo. Bien, sí, la verdad que sí, muy bien, muy bien, muy contento, el remate anduvo muy bien, el macho arrancó bien, el macho sobre todo de 190 a 210, 220 kilos, eso estuvo muy firme, vi un poquito más tranquilo el ternero liviano. Pero bueno, claro, estamos entrando en invierno y bueno, hay que estar preparado para llevar ese ternero. No cualquiera puede llevarlo, pero bien, muy ágil el remate, muy ágil todo el macho. Cuando llegamos a los vientres, la vaca, la vaquillona preñada que había, bien, se vendió toda bien. Ahí alrededor de los 30 mil pesos, 28, 29, 27. Y después, bueno, entramos a la consignación de la liquidación y bueno, se vendió toda la vaca, la vaquillona. Con un plazo de 30, 60 y 90 días. La verdad que muy contento y bueno, Mariano terminó con la ternera. Bien, bien, había unos lotes de ternera realmente muy, muy lindo, muy linda ternera, la verdad que muy, muy buenos lotes. Consignaciones que siempre aparecen en este remate, las de alrededor, las que vienen de las flores, cuando aparece la calidad, tiene un poquito más de plazo. Hoy había 3, 4 pesos de diferencia en esos lotes. Sí, sí, sin duda, sin duda. El plazo mueve tremendamente el precio. Hoy dar 60 días o dar 30, 60 y 90, eso hace que mueva muchísimo. El grueso del remate se vendió todo con 30 y 60 días. Pero bueno, con valores razonables, bueno. Si tenemos en cuenta cómo está el gordo, yo creo que estamos bien con la invernada. Y bueno, el gordo, hasta que no levante el gordo, vamos a seguir con estos valores de invernada. A pesar de que hoy fue un remate muy especial, porque en esta época no hay tanta oferta. Hubo casi 5.000 cabezas en el día de hoy. Llama la atención tanta oferta en el mes de julio. Bueno, vamos a ver qué ocurre de aquí en más, para adelante con la invernada, ¿no? Mucho ternero para otra provincia también vimos salir. Muchísimo, mucho ternero se fue para Córdoba, para La Pampa también, mucho invernador sobre el ternero. En la ternera tal vez más filotero, pero en el macho mucho invernador del oeste de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, del sur de Córdoba, muchos compradores.